La verdad que estamos muy contentos en este Día de la Música de poder relanzar este proyecto que ya está funcionando en 10 municipios, que ahora se suman 3 más, pero que bueno, que la hoja de ruta marca de que tenemos que llegar a todos. Son espacios para que jóvenes puedan experimentar la música. Está dirigido a jóvenes que sepan de algún instrumento o no. Los talleres, bueno, hay 2 talleristas en dupla, donde también hay un montón de instrumentos que los chicos van a tener la oportunidad de experimentar y a partir de ahí van a poder ir direccionando bueno, al área de la sonoridad que más les cope. Tenemos jóvenes de 29, tenemos jóvenes de 14, o sea, es un rango muy amplio. La idea es que bueno, que en el compartir también se pueda vivenciar experiencias que tengan que ver con la música y bueno, es un rango muy amplio y la verdad que muy rico. Es de los proyectos en el área de formación cultural que han sido más exitosos y de hecho en la reformulación de esta área se está planteando también con las artes plásticas algún formato similar que tenga que ver con esta posibilidad de experimentar y vivenciar. La verdad que han sido muy positivas, tiene que ver con el experimentar, con formarse, con compartir y con bueno, y con vivenciar también un cierre que se hace a fin de año en un campamento donde tienen la posibilidad también de conocer otras realidades en un departamento tan diverso como Canelones.